favor, para que todo el mundo viva en inglés. Por favor. Dime la gente que es la en el 37. Yo soy de esa generación que nos mandó. No sé, nos mantuvimos viendo a bailar tango, porque ya el tango había desaparecido, pero digamos, de las mil horas, ¿no? De los países. Siempre contaba mi marido que un día llegaron a un club que estaba lleno de gente. Y dijo, mira, así me lo respeta. Yo me dice, vaya, esa es la primera vez que estuve en cuatro de la tarde. Éramos un caso raro, recuerdo, porque eran todos hijos de extranjeros. Mi viejo era porteño, había nacido en San Telmo, con los padres eran franceses, los franceses que vinieron allá, que habían nacido en San Pablo, franceses, por eso, que me gustaba hablar de San Pablo. Entonces vinieron a la Argentina, mi abuela, mi abuela, y acá nació mi viejo, que nunca me contó, esa me la perdí, nunca me contó si había nacido. Por aquel tiempo San Telmo era cosa de negro, estaban los negros, ¿no? Entonces mi viejo había nacido en un cobertizo, pero era muy buen bailarín, era el flaco de la fábrica. Así que y era buen bailarín de tango. Así que yo ahí ya le pide, y en mi casa, yo me conocí de mi mamá citando tango, o cantando tango, se vea quién es todo. ¿Me dio la vida? Bill Gates. Yo soy genio de Bill Gates, nací en Bill Gates. Ese es mi padre, creo que uno. Hay un montón de cosas que puede olvidar, pero nunca puede olvidar el barrio, ¿no? Donde las calles son canchas, el sol se tira a sus anchas y el otoño es calor de hogar. Porque antes en todos los barrios había calor de hogar. Se está perdiendo, ¿no? Porque se está viendo la vida. Pero yo recuerdo que el vecino de la Argentina, no te lastimó y se quedó así, de cuidado, no presentaba el video. Todos los juicios siempre eran buenos conmigo. Como una familia grande. Como una familia grande. Vos tenés un rol muy activo en el tango. ¿Cómo y cuándo comenzaste y te saliste del rol solamente de milonguero que disfruta del baile y decidiste de la tango? Mire, es una casualidad. A ver. Porque un día estaba en el centro y vi una actriz y me dijo, tengo que hacer un casting de San Martín bailando un tango. Me dice, por favor, porque tengo conmigo una que quiere contratar más. Y bailé yo con la época de Negro Juárez, el patio el de la Morocha, yo hacía el bailarín de patio. Bueno, ahí hacía el bailarín de patio con Tete, de Tata y Monterio, los tres ya no están más acá, yo siempre bailé tango, y yo empecé a bailar en el teatro, cosa que me llamaban para bailar en algún teatro, pero yo no me lo quiero, aparte cuando digo bailar con alguien, yo soy milonguero, a mí no me marqué ni nada, también así, fui llegando hasta el día con ella dijimos, vamos a poner una milonga, y pusimos en el cinturón. Y durante 5 años estuvimos trabajando y ahí empecé yo a manejar el tango no como una empresa, sino mi milonga que tenía que ser una empresa. Porque primero que estaba en un barrio apartado, totalmente apartado, de Urquiza, los extranjeros me llamaban muy lejos, todo decía muy lejos. Y bueno, yo empecé a ir a las radas, empecé a trabajar a full, con la ayuda de él, ¿sabes? Bueno, esa es la estudiante y mantenía mis nervios. Y hice una milonga que me llamaba, en Corea hay dos milongas que se llaman Sin Rumbo, uno en Japón, otro en Italia, ahora se inauguró una en Milán, que se llama Sin Rumbo. O sea que cada vez que me le puse esfuerzo a una cosa que me gusta, no a la buena. Pero una cosa que me gusta, que le puse esfuerzo, lo saqué adelante. Y ahí empecé a moverme, y ahí empecé a ver clubes de barrio, empecé a pedir
que mi rutina sea considerada la capital del tango bailado. Lo logré. Después empecé a luchar por ese asunto de. Primero quise luchar para que la milonga, que la radio de 2x4 sirva para algo. O sea, que de las 12 de la noche a 2 de la mañana que transmitan desde alguna milonga. Vos que no vas a bailar, ¿qué vos te gustaría escuchar en la radio? Reporté a un milonguero, reporté al organizador, al jockey. Bueno, no se pudo hacer eso, entonces pensé otra cosa. Me encontré con el ministro de Cultura, con Barney. Yo soy jurado en las finales del mundo, ¿no? La final de él, el topolitano, lo encontré y le dije, ¿por qué no se propuso el punto que los clubes de Río Santo Domingo? Entonces, el 4.000 jugando a club y está esas estructuras, los armores, los pisos lindos para hacer mi nombre. Y bueno, sí, así, me fueron enviados. Fui a reuniones que me molestan tanto las reuniones, porque yo soy vendedor y yo sé lo que es esperar, hacer esas cosas. Y dije, no, a mí que no me traten mal, porque yo, ya, no puedo, a mí no me pueden tratar mal. Bueno, al final logré que me dieran de lo que hay y empezamos a hacer millones de los clubes de barrio, con un éxito impresionante. Y no, o sea, dar un club de barrio, un club común, no un club como sin rumbo, según la que ya se lleva, un club de barrio cualquiera, y voy y lo regreso a la ciudad. Y vienen a bailar los vecinos. El vecino también es de la portería de Buenos Aires, el vecino tiene que ir a la vida. Bueno, la verdad no tiene ningún objetivo, la entrada le sale un montón de plata, se toma un granito y se le hace una fortuna. Y nosotros nos recobra la entrada, viene dentro de todos gratis y se arma la mesa. Ponemos un niño y todo eso y se arma la mesa. Y vienen a decir que vienen y después me pido que por lo menos busquen un maestro de tango, busquen un maestro de tango del barrio, alguno que sepa bailar tango y que se enseñe. Hagan una milonga por mes, ¿entendés? Para que realmente la milonga vuelva a trabajar. Esa es nuestra lucha, en este momento esa es nuestra lucha. Esto del escenario, por más allá de tomar una fotografía, de volver a yo soy un milonguero, subo al escenario y soy un milonguero. ¿Cuántas de las sensaciones son las mismas las que vienen bailando en el escenario que bailando en la pista de la milonga? Claro, porque yo me transformo, como decimos, yo voy a subo al escenario, suena el tango, suena está con música, con orquesta en vivo y salgo a bailar y digo, no, en el cuerpo. Yo no puedo bailar el tango porque voy a bailar tarde. No voy a bailar el tango, me voy a morir de amor. Y la única manera de bailar. Hay gente que habla, ¿verdad? Hay gente que va a cachis que bailar. ¿Vos te imaginas una mina que va a bailar? ¿Entendés? El tango es una cosa distinta a toda la. Pero hay algo que me conmueve, a mí hay algo que yo no tengo que bailar, no sé cómo, pero me conmueve el trono de sal. Yo bailo como en la época mía, mis pasos son míos, son personales, yo no invito a nadie. Hoy en día, eso es otra de las cosas. Primero, que no, aparecieron, porque hoy decía la vista un bailarín, muy amigo mío, que los alumnos son principiantes, adelantados, profesores. Enseguida son profesores. Entonces por eso, vos vas a los bailes, vas a ciertos bailes, que no lo voy a nombrar, pero te mando y te matan a patada, no es respeto. Yo he bailado y no le he tocado a nadie, y no le he tocado respetar la ronda, la distancia con el otro. Y después bailar es tango, bailar es tango, no que se esa maquita del tango. Supongo que no es el tango moderno, ¿qué? Pero no, para vos no es el tango moderno. En la época no existían los shows de tango. No. Digamos, se bailaba porque se escuchaba tanto tango y se escuchaba. Sí, porque no sabía que era el antiguo presidente. Pasó a ver, escuchaba los discos de 78, que tocaban muerte y pasaban dos veces la tumba, después pasaban dos veces de gracia, para ser claro. Y después te tenías que ir a tomar agua, una copa, y era todo preparado. Las sillas las estaban poniendo, no sé para qué. Las sillas todas sentadas alrededor, las manos con los bolsos, con los zapatos, las manos, al lado de las chicas. Y alguna puerta atravesaba y una chica, la madre decía, el colegio no sabe que ni lo ve. Era
yo no vi, también no me encantó nada. Y no había, digo, no había, había una especie de duelo. Por ejemplo, había dos barras, con un vino de especial, ¿no? Cada uno de Villa Urquilla, porque de Villa Perra, todo el redón, por ejemplo, Finito y Portalera, salía la verdad que a veces salía a bailar uno, pero salía a bailar, entonces después se acababa el duelo. El duelo, ¿cómo era? Todos los chicos hacen los mismos pasos. Cuando damos clase, no enseñamos a hacer pasos. A mí lo que me gusta es que es un más difícil que esta, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que vaya a hacer muchos pasos porque no. Cuando lo parás y tienes que caminar, ahí empieza a fallar, ahí se dio. Lo más difícil es caminar, bailar, caminar. Hacer algún paso si tenés capacidad y abrazar, el abrazo es importante, y el abrazo, la concentración, el amor que te pones. Vos cuando ves a un hijo negro que sale a bailar y agarra a la mujer y no hace ningún paso, camina, hace un pasito, y no hace todo, robó mirada, como se dice. ¿Por qué? Porque ahí te puso la vida en esa caminada, ¿entendés? Decías que tus orquestas que más quisieran son las del Estado y las del Colegio. Sí. ¿Tuviste oportunidad de bailar con esas orquestas? Sí, yo a la Pedro lo fuimos a ver con un amigo mío que se falleció, se llama Feli. Lo fuimos a ver a Pedro, fuimos a ver hasta el 14 y después a otro lugar que se llama el Murillo. A Alexandre porque en unos clubes, a Pugliese bailé en unos clubes. A Lizani lo vi en Marabú, en Marabú también vi a Roberto Caló, porque Roberto no fue amigo. Entonces ahí veíamos a la orquesta, porque Marabú no era grande, entonces la teníamos ahí a la orquesta. Desde ahí veíamos a Lizani, a todos esos monstruos que eran la vida pura que no tenías verlo. Les voy a contar esto para que vean lo que para mí es el campo. Si sí, viene una barra y digo, hola, buena, educado, ¿no? Hola, pide, bueno. Dice, usted busca una milonga. Usted busca una milonga. Hay una palabra que me rompí el corazón. Sí, no. Yo no le voy a dormir, si buscar un colectivo. Digo, no me quiero decir, este es de cuadra, cuando hizo la milonga, la daba la milonga. Iba caminando despacito. Y empiezo a escuchar la música. Empiezo a escuchar los cantos, ¿sí? De las grabaciones. Y me iba a salir otro avión que pues, ¡pum! 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 Y me fui a salir tarde una vez más y veo las lucecitas del avión. Y se me deshizo toda la piel. Y seco. Y abro las cortinas que eran de terciopelo, todas rojas. Y adentro los negros matándose. Ahí empiezo a quitar la felicidad. Si las felicidades son pequeños momentos, ese era uno de los bellos y pequeños momentos de la felicidad. Eso era la felicidad, la milonga. Y la milonga, entrar en la milonga, era la fiesta más grande que yo podía sentir, era la alegría más grande. Llegar a la milonga y entrar los tipos bailando ahí, era la fiesta popular. Así siento el cambio. Hoy, lo sigo sintiendo con hambre. Qué lindo, qué lindo escucharte, qué lindo verte como... ¿Cómo te quiero formar? Porque es una manera de vivir, yo tengo que vivir, yo tengo... Yo ya con el dinero sé, ¿verdad? Con el motor apagado sé, como le da el tiempo. ¿Y qué es lo que me queda ahora? Quiero hacer las cosas que me gustan, lo que más me da placer. Y a mí me da un placer inmenso. El que no baila tango no puede creer que cómo se siente si te gusta, ¿no? El que no lo baila
es una maravilla, no sabe la mujer, que no sabe si gorda, flaca, pega, niña, no sabe cómo se llama, pero va a estar bien que va a estar con eso. Igual que la muchacha cuando quiere ver con mi novio sea feo, negro, gordo, sueco. Antes hablaste de los códigos del barrio, y también, bueno, existen los códigos de la milonga. Sí, existían. La mujer, primero viene cuando los hombres con la milonga, no podíamos sacar muchas mujeres porque si no decían que era variador. Entonces te peleabas muchas veces. Tampoco podías bailar muy seguido con una mujer porque te salías con eso. Entonces había que estudiar la mujer no te daba bolilla cuando te bailaba una tanda, después la otra tanda, si la querías bailar no te daba bolilla. Nadie sacaba la mujer de la vida. Y ninguna mujer sacaba de la vida. Hoy en día con el asunto de los extranjeros, todo lo que viene y te saca la mujer. ¿Está un pelo bailar con usted? Antes no había esa cosa, ¿me entendés? ¿Cuál es el cambio que consideras más positivo desde los años de intentarte al tango y ahora? Y que ahora los animales estamos por dos, no estamos por uno, estamos argentinos, que baila todo el mundo. Yo me voy a todo el mundo, todo el muchachaje, la gente joven, que baila tango, que baila bien. Y ese respeto, no porque. Mira, yo lo hago con mi mujer, los chicos, los jóvenes que van a la milonga, los jóvenes que bailan tango, son tan respetuosos de uno que te puedo asegurar que yo me siento orgulloso. Yo estoy en la mesa de alguna milonga y que vienen los pibes a saludarme con un respeto, con una cosa de buena onda. ¡Oh, la Julio! ¡Tan amable, tan lindo! Te dan tanto amor los pibes y las pibas con tanta alegría que te vienen. Y a mí me encanta, entonces yo eso es lo que veo, que hemos tenido suerte, ¿entendés? Que va creciendo el tango, ¿no? Hay que diferenciarlo, lo que es una milonga y lo que es un baile. Un baile no es un baile, pasa música, pasa cumbia, pasa música de espectáculo. No, pasa de todo, ya, exagero. Una milonga es más tango, milonga tango más algo de jazz bueno. Algo de rock, pero yo organizo, todos los domingos, organizo con mi mujer los domingos, el 25 de mayo, una milonga gratis para los vecinos, metimos 200 personas. 200, por lo que quieren y gente de barrio, vos te cuentas que hay gente de barrio, que metimos 200 personas. Y eso es lo que yo quiero hacer, lo que quiero lograr es esto. En Buenos Aires no hay que estar. Julio, como para terminar, ¿puedes definir el tango con una palabra? No, no sé, el amor, el vida, que es eso. Bueno, sueño, grandioso, difícil, sencillo, una sola palabra, Oscar, es como cuando te preguntan qué tango te gusta, qué es eso, no, lo mismo, yo de tango, ponle lo que es tango, qué tango. No sé, glorioso, qué es eso. Glorioso. Nadie lo sabe, parece que estuviera exagerado, pero nadie lo sabe lo que es esto, lo que es la maravilla y la suerte, la enorme suerte de la enorme suerte que tengo yo de verdad. Voy bailando con la gente. No sabes la suerte, la alegría que me da. Para nosotros es una alegría haberte tenido. Muchísimas gracias. No, vamos. Thank you.
Que va a misa, un cigarrillo y café.